gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al Canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. Un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, su cura, su tratamiento y sobre todo lo más importante que es la prevención. El día de hoy vamos a estar conversando con la doctora Carla Altamirano, quien es ginecóloga del Hospital Occidental de Managua, doctor Fernando Vélez País. Con ella vamos a estar hablando sobre el síndrome premenstrual, un síndrome que ocurre muy a menudo en las mujeres que están en edad fértil. Pero para conocer mayores detalles sobre este padecimiento, tenemos a la doctora aquí. Gracias, muchas doctora. Gracias. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Sí. Es segunda vez que viene. Así es. Tenemos sí. Casi un año. En noviembre, precisamente en noviembre, inició el programa Prevenir en Salud. Esta es la segunda vez que usted viene. No sí. Se lo olvide eso. Doctora, ¿a quién afecta principalmente el síndrome premenstrual? Bueno, el síndrome premenstrual, precisamente como su nombre lo dice, bueno, afecta a las mujeres. Todas las mujeres que tienen su menstruación, por eso se le llama premenstrual, antes de la menstruación, y abarca un largo periodo en realidad, desde la menarquía, que es la primera vez que le da su menstruación a una mujer, a una niña, ¿verdad?, aproximadamente entre los 10 y 12 años de edad, hasta la menopausia. Mientras haya periodo menstrual, puede existir el síndrome premenstrual, que el síndrome es un conjunto de signos y síntomas que acatecen a la mujer previo a ese periodo, o lo que la gente conoce como es comúnmente o popularmente como su regla. ¿Es más frecuente en qué edad, sí, doctora? ¿Se presenta muy a menudo en las niñas que están iniciando? Usted lo dice que se presenta obviamente desde sí. El primer periodo hasta la menopausia. Sí, es un largo periodo realmente el que comprende, pero generalmente se ve más entre los 16 a los 25 años de edad. Ese es su periodo pico, por decirlo de una forma. Se puede hablar que ese ocurre en la etapa donde la mujer está completamente fértil, una etapa de fertilidad. Sí, precisamente ese es el periodo fértil de las mujeres, que normalmente es donde hay mayor carga hormonal y es precisamente donde se van a ver más afectadas. Ahora, ¿cuáles son las causas? Hay estudios de... Yo estuve leyendo de que aún no se han concluido o no se tiene una noción del origen de la causa, de las causas que pueden... La causa específicamente todavía es desconocida y se dice que es multifactorial. Desde un punto de vista genético, las pacientes que tienen historias familiares, su mamá, sus tías, sus hermanas, de padecer un síndrome premenstrual, también tienen esa predisposición. Genéticamente, entonces. Desde el punto de vista genético. Y también hay otras teorías que, por ejemplo, hablan de los cambios hormonales, de un desequilibrio entre algo que se llama progesterona y algo que se llama estrógeno, que son hormonas que producen los ovarios. Y precisamente en eso coincide, que normalmente el periodo menstrual o el periodo normal regular de una mujer, que es el mes completo, puede dividirse en diferentes fases, y hay una fase ovárica y una fase del endometrio. Entonces, en la fase lútea, así se conoce desde el punto de vista médico, es precisamente el periodo donde se presentan estos síntomas, y debe entenderse que el síndrome premenstrual es el conjunto de signos y síntomas que no solamente son físicos, sino también que son conductuales, que son psicológicos y que afectan a la mujer. Hay una creencia, doctora, de que este síndrome premenstrual ocurre, por ejemplo, en mujeres que solo han tenido un hijo. ¿Qué tan cierto es eso? No, es falso. Realidad sí. Puede presentarse en mujeres tanto que tienen varios niños, un niño, o que no tienen ninguno. Correcto, así es. Ahora, ¿es verdad que también ocurre cuando una mujer ha tenido depresión postparto? Bueno, con respecto a eso, pues el síndrome premenstrual tiene algunas variantes. Antes de meternos a hablar en ese tema, ¿verdad?, que de las variantes, es importante definir qué es el síndrome premenstrual. O sea, se usan diferentes criterios y algunas sociedades internacionales aún no han logrado consensuar realmente. Correcto, así es. Pero se usa generalmente el criterio de que la paciente que tiene síntomas que duran 5 días previos al periodo menstrual, que dura 4 días o termina
4 días después que inició su menstruación y que interfiere en la calidad de vida de la paciente, es la paciente que es candidata al diagnóstico de un síndrome premenstrual. Con respecto a la relación que tiene aquellas pacientes que han presentado depresión posparto, como le decía, hay síntomas que son psicológicos o conductuales. De hecho, el síndrome premenstrual tiene relación o está íntimamente relacionado con algo que se llama trastorno disfórico menstrual. Entonces, el trastorno disfórico menstrual acatece un poco a lo que es el área psicológica o inclusive psiquiátrica, que consiste en cambios bruscos en el estado conductual de la paciente desde el punto de vista psicológico. Es decir, que todas aquellas pacientes que tienen el trastorno o el síndrome premenstrual son aquellas pacientes que están relacionadas o en riesgo de padecer o tuvieron el antecedente de depresión posparto. O si tienen sus hijos, a futuro pueden tener depresión posparto. De hecho, también se relaciona con el trastorno depresivo, tanto menor como mayor. Por eso, porque tiene su componente endocrino. Y desde este punto de vista, afecta la psicología y finalmente la conducta de la paciente. El humor, que es lo que comúnmente se le conoce, a veces, sí. A veces entre peleas de hermanos, por ejemplo, decía, parece que vos andás con la regla. Correcto. Es referido precisamente a ese caso del síndrome premenstrual. De hecho, los síntomas psicológicos o conductuales que presenta la mujer son precisamente esos, los cambios de humor que puede experimentar en la fase previa. Puede ser uno de los síntomas que esté enojada. Un llanto fácil, anda con ira, cambios de humor muy brusco. Eso desde el punto de vista pues psicológico, inclusive expresan tristeza o sin alguna causa o algo, tienen llanto. Hablemos de los síntomas, doctora. Yo tengo algunos, por ejemplo, dicen que hay dolor de cabeza, dolor mamario, dolores articulares y musculares. Así es. ¿Qué otros síntomas se presentan cuando hay un síndrome premenstrual? Correcto. Entonces, lo más común, el 75% de las mujeres con síndrome premenstrual tienen algo que se llama mastalgia, es decir, que hay dolor en los senos. 4 o 5 días previos al periodo menstrual experimentan esta sensación, que es una como hipersensibilidad de las glándulas mamarias, precisamente porque la glándula mamaria es una glándula que está predispuesta a los cambios que hay de estrógeno, y en ese ciclo menstrual hay una fluctuación entre el equilibrio de progesterona y de estrógeno, y la mama no está exenta a esto, entonces se congestiona, hay retención de líquido y la paciente inclusive pues siente el dolor desde el punto de vista físico. Hay otras pacientes que experimentan algo que de repente sienten que suben de peso, pero es porque retienen líquido, entonces los piecitos se pueden hinchar, se dematizan, las manitos también, y esos forman parte de los síntomas. Desde el punto de vista físico, pues, pero psicológico es más, en realidad, lo psicológico que tanto lo físico. Hay un síntoma que me parece muy llamativo, muy interesante, muy peculiar, que se llama síntomas neurovegetativos. Sí. Es decir, dice que aquí hay una necesidad compulsiva de las mujeres con ese síndrome premenstrual de comer, por ejemplo, ciertos alimentos, como, es decir, como que están embarazadas, pues. Como sí. Lo que pasa es que si hablamos desde el punto de vista etiológico o qué es lo que produce realmente en el organismo este síndrome premenstrual, al haber ese desequilibrio del que estábamos hablando, hay una hormona que está involucrada, que se encuentra en un área del estómago que se llama la leptina. Eso hace que la paciente tenga exceso de hambre y sienta diferentes apetitos exclusivos por algún tipo de alimento durante este periodo, pero es precisamente desde el punto de vista de la base hormonal. Entonces, ese desequilibrio ocasiona que haya afectación a partir de esa hormona que se llama leptina, y por eso la paciente lo expresa de esa manera, con un exceso de hambre y, como podríamos decir, como que si estuviese embarazada y tiene un antojo. Pues. Antojos. También dice que hay síntomas hidroelectrolítico. Sí, es lo que es la disminución de la orina. Sí, pero en realidad ese punto es lo que hablábamos de la retención de líquido. Okay. Sí, que la paciente se dematice, muestra que sus pies, que la ropa no le queda igual,
que ella percibe que subió de peso, pero en realidad no es que subió de peso, sino que simplemente está reteniendo un poco más de líquido, que luego, pasado este periodo, ella regresa a su peso corporal normal. Es transitorio y es muy poco lo que se hay le cambios dermatológicos también, síntomas dermatológicos. Se sí. llenan las mujeres de bastante acné, sí. las espinillitas, los barros que se así dice. Es, correcto. Y eso ocurre muy frecuente, doctora, pero no necesariamente quiere decir que una mujer, porque yo he escuchado decir, ay, me está saliendo mucha espinilla, quiere decir que ya sí, me va a venir la regla. Pero no necesariamente una mujer que se llena de espinillas, o sí, tiene síndrome menstrual. Premenstrual. En realidad, si nos ponemos a hablar realmente de la etiología del acné como tal, pues es un tema bastante amplio y bastante aparte, pero sí forma parte de los síntomas y signos que aparecen en la mujer como tal, precisamente por lo que estábamos hablando antes. Porque si hablamos más a fondo e investigamos más a la paciente, podría ser no necesariamente que tenga un síndrome premenstrual. Acordémonos que hay diferentes criterios, hablábamos al inicio, para hacer el diagnóstico, pero el diagnóstico de síndrome premenstrual también debe hacerse de forma de exclusión. La paciente que presenta acné probablemente también tenga alguna otra patología, alguna otra enfermedad que está produciendo el exceso o la exacerbación de ese acné como uh-huh. tal. Por ejemplo, el síndrome de hiperandrogenismo, que es tener que la paciente tenga más hormonas o más niveles de hormonas masculinas con respecto a las femeninas, hace que la paciente se predisponga a tener más acné en diferentes áreas del cuerpo, no solamente en la cara, y de hecho es aquella paciente que podemos encontrar que tiene más vellosidad, o sea, más cabello en diferentes áreas, o tiene bigotitos, o tiene barba, y entonces podríamos meternos y hacer otro diagnóstico como el síndrome de ovarios poliquísticos, que es otro tema a tratar en realidad. Ya lo hablamos aquí hace poco. Sí, que correcto, que no es el tema pues precisamente de síndrome premenstrual, pero forma parte de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer en base a este específicamente. Ahora, necesariamente las mujeres que tienen, doctora, síndrome premenstrual tienen insomnio, ¿o no? Puede suceder. La paciente se muestra más irritable y los cambios de humor hacen que la paciente presente insomnio. Pero después es parte de los signos conductuales de que estábamos hablando. Ahora, también hay mareo, hay vértigo, sí. hay temblores, temblor, se pone tembloroso el cuerpo. Puede ser, así es. Pero eso es muy muy poco. Menos del 3% de las pacientes muestran tantos signos neurovegetativos. Precisamente de ahí se deriva el tratamiento. Hay tratamientos que son farmacológicos y que no son farmacológicos, y eso va en dependencia de la paciente y hay que individualizar el caso. Ok, doctora, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando precisamente del tratamiento para este síndrome premenstrual. Sí. Cuando regresemos de la pausa, usted no le cambie de canal, amigos televidentes. Estamos con la doctora Carla Altamirano, quien es ginecóloga del Hospital Fernando Belespay. Ya regresamos. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional.
Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir el Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Si usted quiere ver alguno de los programas que pasamos de lunes a viernes en vivo, también lo puede encontrar en el canal de YouTube del canal parlamentario. Usted escribe en el buscador de YouTube, Asamblea Prevenir, y ahí va a encontrar pues los diferentes programas que hemos hablado, así como las diferentes temáticas en salud que hemos abordado. El día de hoy estamos hablando del síndrome premenstrual y tenemos como invitada a la doctora Carla Altamirano, quien es ginecóloga del Hospital de Referencia Nacional, Hospital Occidental, doctor Fernando Belispay. Doctora, hablemos del tratamiento ahora. ¿Hay tratamiento para el síndrome premenstrual? Así es, el tratamiento es bien variado también. Depende de qué tanta sintomatología tenga la paciente. Puede clasificarse en una sintomatología leve, moderada o severa. Y por eso es que el tratamiento, cada paciente debe individualizarse el caso. No es una receta de cocina precisamente. Hay tratamiento que le llamamos tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. El no farmacológico es precisamente no se da ningún tipo de medicamento y la paciente puede responder. Es específico o es más orientado a las pacientes que tienen síntomas de leve a moderado y consiste, por ejemplo, en la actividad física. 30 minutos de actividad física diaria o al menos 3 veces por semana, desde leve a moderada, puede disminuir la sintomatología. Y actividad física, llámese, por ejemplo, no necesariamente hacer ejercicio físico pesado. Con solo caminar 30 minutos. La idea es que la actividad cardíaca, la frecuencia cardíaca se eleve. Entonces, eso libera endorfinas. Las endorfinas son conocidas como las hormonas de la felicidad. ¿Ya? Entonces, eso libera el estrés y la paciente tiene mejoría de sus síntomas, como estábamos hablando, el insomnio, los cambios de humor, la ira o la tristeza inclusive. Y también el otro tratamiento no farmacológico son aquellos alimentos que tienen estrógenos, son conocidos como fitoestrógenos, por ejemplo la soya. Es uno de los alimentos más ricos en estrógenos que se recomienda que se le dé a la paciente. Aparte de eso, hay otros tratamientos que no son convencionales, que son no farmacológicos y que están descritos en la literatura, como por ejemplo hacer yoga, hacer meditación, acupuntura. Esos también forman parte del tratamiento. Esto de la soya, antes que continúe, discúlpeme, doctora, la soya, estamos hablando de leche soya, porque la soya, podemos hacer variedades de cosas con la soya. Así tortita es. De tipo carne de soya, no sé, así gluten es. De soya, un montón de cosas. Todo lo que sea de soya está bien, porque hay diferentes preparados para la soya. Lo importante es que la soya tiene ese fitoestrógeno que hace que la paciente tenga disminución de sus síntomas. Lógicamente que no solamente se trata de que la paciente consuma ese tipo de alimentos, sino tiene que también acompañarse de actividad física. No, y además la soya es muy importante para otro tipo de padecimiento. Así es, correcto. Continuamos ahora entonces con el tratamiento. El tratamiento para aquellas pacientes que tienen síntomas severos, que son pacientes que no responden al tratamiento y que ya se le ha dado un lineamiento con terapia no farmacológica, entonces hay una amplia gama de medicamentos que pueden ayudar a la paciente. Desde lo más común que se da, que son los AINES, así se conocen, la paciente generalmente llega y le recetan, qué sé yo, acetaminofén, o le recetan ibuprofeno, y es aquella paciente que llega acompañada, o la paciente joven, la adolescente, que llega acompañada de su mamá, múltiples consultas, porque no hay mejoría de los síntomas, siempre están con dismenorrea, que es el dolor cuando baja la menstruación, con la tensión de los senos. Entonces ese tipo de pacientes con muchos cambios de humor y que afecta su calidad de vida, también son candidatas a otros medicamentos, como por ejemplo antiansiolíticos. Ya, por ejemplo el prazolam, por decirle un ejemplo. Siempre ese tipo de medicamentos hay que cuidar, ¿verdad?, la dosis en que se dan, porque pueden provocar abstinencia. Si la paciente los toma por mucho tiempo, de forma prolongada, a dosis muy altas, no adecuadas ni recomendadas por su médico, entonces una vez que se quiera suspender el tratamiento con los antiansiolíticos, antidepresivos, la paciente puede presentar como un signo rebote,
Entonces, en vez de estar con menos síntomas, la paciente se va a mostrar más irritable, con más ira y con más insomnio. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay otros medicamentos especiales que son un poco ya para otras personas, ¿verdad?, con otros síntomas más severos y con tendencia a otros tipos de trastornos como depresión, que son los precisamente los antidepresivos, y también otros que se llaman inhibidores de la recaptación de GnRH, ¿verdad?, que ya los dejamos para otro tipo de pacientes, en realidad, más específicos, de acuerdo a sus síntomas, que también pueden ser recetados. En nuestro país, por ejemplo, usted que atiende el Hospital Occidental, ¿qué tan frecuente, doctora, es la consulta por este síndrome premenstrual? ¿Y qué nivel hay? O sea, ¿qué nivel de leve o moderado o grave hay en estas pacientes que llegan? Pues es común, generalmente la consulta muchas veces se llena, no tanto tal vez en los hospitales de segundo nivel de atención, sí. Pero sí en la consulta diaria, en la consulta del centro de salud, es frecuente que las madres lleven a sus adolescentes porque la niña tiene mucho dolor en sus senos, porque tiene mucho dolor cuando viene la menstruación, porque tiene muchos cambios de humor. Y es frecuente realmente su consulta. Sí. Se le tiene que dar una orientación y tiene que dársele un tratamiento, de hecho. Pero normalmente el 75% de las mujeres presentan síntomas leves. O sea, no requieren de una terapia agresiva como tal. Responden muy bien. Doctora, como otros padecimientos, ¿esta enfermedad cómo se diagnostica? Por ejemplo, ¿solo con los síntomas hay diagnóstico, hay exámenes para decir sí, no tiene síndrome premenstrual? ¿O no? Bueno, no. Una pregunta baja, en no, en realidad no existe un examen específico, o un examen de sangre, o un examen por imagen, un ultrasonido, que nos diga que la paciente tiene un síndrome premenstrual. Precisamente al inicio hablábamos que prácticamente el diagnóstico es por exclusión. Entonces, exclusión significa que uno hace o le pide a la paciente, por ejemplo, que ella tiene que llevar un control todos los meses de cuándo es que inicia su menstruación, cuándo es que termina y qué síntomas son los que tiene. Eso es importante. Cuánto tiempo antes que baje su menstruación tiene esos síntomas, cuándo termina. Entonces, hablábamos de los criterios al inicio y decíamos que es la paciente que tiene síntomas que pueden ser físicos, que pueden ser psicológicos y que aparecen 4 o 5 días antes del periodo menstrual, que terminan en el cuarto día después de iniciar su menstruación y que tienen que ser 3 meses consecutivos. Por eso es que es cíclico, es menstrual. Si la paciente tuvo, por ejemplo, sintomatología un mes, en el otro mes pasaron 3-4 meses y no tuvo síntomas, vuelve a aparecer allá, no es un síndrome premenstrual. Entonces, es común que las pacientes tengan algún síntoma, aunque sea leve, de vez en cuando, de forma esporádica. Pero y seguido, eso no la hace candidata a un síndrome premenstrual. Así tiene es. Que ser cada vez que le baje su regla. Así es, de forma consecutiva, al menos 3 meses de forma consecutiva. Importante dejar claro eso. Así ahora, es. Doctora, si una mujer sabe que tiene síndrome premenstrual, ¿hay otra manera, por ejemplo, digo yo, de recrearse, de salir de la rutina? ¿Eso le puede ayudar también? Ahora en nuestro país, en Managua, tenemos diferentes sitios de recreación. Está el parque, está el Puerto Salvador Allende, está el Paseo Tizcapa, la Laguna de Tizcapa. En fin, hay varios lugares. Sí, claro. De hecho, ¿eso ayuda? Claro que sí, claro que sí. De hecho, la parte de la terapia conductual no farmacológica es precisamente que la paciente mejore su entorno y mejore su estilo de vida, así es. Hablábamos de ejercicio físico al inicio, pues, pero en realidad salir de la rutina, hacer otra actividad que no precisamente sea ejercicio, por ejemplo, si tiene algún gusto por la música, un tipo de recreatividad, entonces la paciente tiene que hacerlo y eso va a mejorar su estado de ánimo. Muchas gracias, doctora, por habernos dado sus conocimientos sobre esta enfermedad, el síndrome premenstrual. Hoy estábamos conversando precisamente con la doctora Carla Altamirano, quien es ginecóloga del Hospital Fernando Vélez. Le agradecemos, doctora. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3:00 p.m. a 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.